Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, como todo fin de mes, les vengo a traer los estrenos que vamos a traer en la plataforma de Netflix, tanto películas, series y series para los chicos. Así que bueno, antes que nada, vamos para la intro. Bueno, antes para pasar por el video, quiero un agradecimiento a Harinas Octubre. Todo lo que buscas en panadería, confitería y pizzería lo vas a tener en Harinas Octubre. Ponés en el Google Map Harinas Octubre y te va a aparecer justamente el lugar donde es. 500 metros de Grajamel, 5 minutitos de Puente Gaona. Así que en el oeste, Harinas Octubre. Y bueno, también, si te llegó a gustar el video, por favor, pulgar para arriba, que ayuda muchísimo al canal, que estamos cerquita de los 500 suscriptores. Así que bueno, suscríbete, compartilo por todos lados, que eso ayuda al canal. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos para el video. Bueno, Netflix anuncia sus novedades de diciembre. Llega la serie de vampiros, Big Wars, y la esperadísima The Witcher, que busca hacer el Juego de Tronos de la plataforma. Bueno, en materia de cine desembarcan varias cintas para volver a ver, como Entrevista con el Vampiro y la comedia Ligeramente Embarazada, además de comenzar a palpitar los tiempos festivos. Con filmes tanto navideños. Bueno, arrancando con las series, tenemos You temporada 2. El 26 del 12 se estrena la temporada 2. Joe se esconde de su ex en Los Ángeles y pregunta si podrá lidiar con un pasado y empezar de nuevo. Esta vez con la mujer adecuada, eso lo veremos. Bueno, como dijimos, tenemos la esperadísima The Witcher con Henry Cavill, que se estrena el 20 del 12. El brujo Geralt de Rivia, un cazador mutante de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser mucho más malvadas que las mismas bestias. Tenemos también Perdidos en el Espacio, temporada 2, que se estrena el 24 del 12. ¿Me estás brindando? Tener la temporada 2. La familia Robinson continúa perdida en el espacio, como dice el título, en su lucha para sobrevivir y escapar de todo peligro. Y aparte tenemos Fuller House, temporada 5, 6 del 12 se estrena. Jimmy y Stefan llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. Y uno se pregunta, ¿a no desesperar? Así que bueno, vamos a ver quién pinta para ayudar. Tenemos la esperadísima Big War también, que se estrena el 5 del 12. Una enfermedad antigua transforma a las personas en vampiros y un médico intentará solucionar el problema, basado en los cómics de Jonathan McBerry y Alan Robinson. Tenemos Magia para Humanos, temporada 2, que se estrena el 4 del 12. Un divertidísimo y auténtico mago, Justin Willman, sorprende a la gente con trucos de magia y numerosos sketches de la misma. Fuera de serie, nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver, tenemos Soundtrack, que se estrena el 18 del 12. Un drama musical romántico sobre las historias de amor que unen a un grupo ecléctico en Los Ángeles. También tenemos Glow Up, que se estrena el 6 del 12. Quieren ser maquilladores profesionales y compiten por un premio mucho más que genial. Look de famosos, efectos especiales y mucho más, con una anfitriona de lujo. Tenemos también El Elegido, temporada 2, que se estrena el 6 del 12. Agua Azul recibe gente de todo el mundo. Los médicos vuelven a la aldea y una periodista promete contar la historia del elegido. Y para los más viejos tenemos Rebelde Way, se estrena el 9 del 12. Amor por la música une a cuatro adolescentes de una exclusiva escuela de Buenos Aires, a pesar de las diferencias sociales y económicas. Una serie de tiempos añares en Argentina. Bueno, tenemos The Kids Are Right, temporada 1, que se estrena el 20 del 12. Una familia católica de origen irlandés cría a sus 8 hijos en las afueras de Los Ángeles durante estos años agitados que fueron los años 70. También tenemos Un Lugar para Soñar, que se estrena el 6 del 12. Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando un poco de tranquilidad, pero se encuentra con algo y alguien que la moviliza. Días de Navidad, que se estrena el 6 del 12. Cuatro hermanas se enfrentan a los problemas y los secretos familiares enterrados en 3 épocas diferentes durante las Navidades. Tenemos el estreno del Vecino, que se estrena el 31 del 12, despidiendo el año. Un superhéroe inesperado debe lidiar con la adultez, los villanos y una novia mucho más que sospechosa, basada en los cómics de Santiago García y Pepo Pérez. Tenemos una muy buena serie, temporada 3, que es Colonia, que se estrena el 1 del 12. Tras dejar la colonia, Will y Katie descubren que asentarse y llevar una vida normal es mucho más difícil de lo que esperaban. Tenemos la experiencia también Reina del Sur, Queen of the South, temporada 3, que se estrena el 1 del 12. Al fin libre para construir su imperio, Teresa debe enfrentarse a viejos y nuevos enemigos que amenazan su sueño y su vida. Tenemos el estreno de Los Briseños, que se estrena el 4 del 12. Tuvo una pelea con su padre y la echaron de la casa. Ella también quiere manejar camiones
como los hombres de su familia. También tenemos era hace una segunda, tenemos estrenada el 19 del 12. Vincent todavía no supera la ruptura con Lois, pero un día recibe un paquete misterioso que podría darle la oportunidad de reconquistarla. Tenemos Insider, temporada 4, que se trae el 1 del 12. Ian considera su propio sello, Jeremy y Derrick no pasan un buen momento en el amor y Tom y Carl evalúan su relación. Tenemos Preso número 1 también, que se estrena el 10 del 12. Bueno, el presidente de México inesperadamente termina en la cárcel tras una acusación falsa y la controversia que desata una lucha en pro de la justicia en un país corrupto. Bueno, ahí terminamos con las series. Arrancando con las películas, tenemos Escuadrón 6, que estrena el 13 del 12. 6 elegidos de todo el mundo borran su pasado para cambiar el futuro. ¿Lo mejor de estar muerto? Luchar contra el mal sin que nada pueda detener. Tenemos también Historia de un matrimonio, que se estrena el 6 del 12. Historia sobre un matrimonio que se termina y una familia que sigue unida. Del nominado al Oscar Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver. Una película exquisita, queridos amigos. Tenemos la esperadísima Los dos papas, que estrena el 20 del 12. El retrato íntimo de un momento clave en la historia de la Iglesia Católica, dirigida por Fernando Meirelles con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Acuérdense, Los dos papas. Un príncipe de Navidad, Bebé real, que se estrena el 5 del 12. El mejor regalo de Navidad para Aldovia es un bebé real. Antes, la reina Amber debe ayudar a encontrar un tratado de paz que desapareció misteriosamente. Tenemos Como caído del cielo, que se tiene el 24 del 12. Pedro Infante recibe otra oportunidad en la tierra para resarcirse de sus correrías con las mujeres y ganarse el cielo en el cuerpo de un imitador. Así que vamos a ver cómo pinta esta película. Tenemos el gran estreno de Extremadamente cruel, malvado y perverso. Drama basado en la relación real entre Ted Bundy y Liz, una madre soltera que se enamora del asesino serial, y pasa años negando sus crímenes. Una película que se las trae, queridos amigos, se las recomiendo también. Tenemos la grandísima Manchester Justo al Mar, que se trae el 15 de 12. Un tipo solitario tiene que hacerse cargo de su sobrino de 16 años y al regresar a su pueblo natal debe enfrentarse con su pasado doloroso. Bueno, tenemos las previsiones también Transformers, El último caballero, para todos los piromaníacos, el 9 del 12. Optimus Prime da un giro siniestro, pero Kay Jaeger se une a un grupo de Autobots para detener un plan malvado para destruir la Tierra. También tenemos La llegada del Hombre Araña 3, que se trae el 1 del 12. Peter Parker parece tenerlo todo controlado, el amor y sus dotes de superhéroe, pero algo cambia cuando aparece su lado oscuro venido desde el espacio, no sé si me entienden. Bueno, también la llegada de Assassin's Creed, que se trae el 21 del 12. Esta adaptación de la aclamada franquicia de videojuegos cuenta la historia de un hombre condenado por una misteriosa organización a morir ejecutado, pero que misteriosamente no es. Bueno, tenemos la llegada de la momia, el 29 del 12, cuando un grupo de militares se encuentra a una momia de una antigua princesa. Desata su lujuria y el poder y la ira de los dioses. Tenemos la gran Scarface, cara cortada, que se trae el 16 del 12. Esta va para Guillermo. Un traficante de drogas de Florida comete el error de consumir su propia mercancía en esta cruda versión de Brian De Palma de la película de 1932. Eso que es una remake para nuestro suscriptor Guillermo Rouco. Dragón Rojo, que se trae el 16 del 12. La historia previa al Silencio de los Inocentes presenta a Edward Norton, grandísimo actor, como un investigador que recurre a Hannibal Lecter para resolver un caso misterioso. Guerra de razas, el 1 del 12. Un joven agente del FBI debe exponer un grupo terrorista de derecha sospechoso del robo de componentes para bombas sucias. Así que bueno, vamos a ver cómo pinta esta película. Un refugio inesperado, se trae el 15 del 12. Cuando los nazis invaden Polonia, los guardianes del zoológico de Varsovia colaboran para salvar a cientos de judíos de los horrores del Tercer Reich. Tenemos Resident Evil 5, La Venganza, que se estrena el 1 del 12. Un virus de la corporación Umbrella transforma a las personas en legiones de muertos, o sea, zombies. Y la raza humana tiene una única esperanza, que es, obviamente, Alice. Así que bueno, vamos a ver cómo pinta. En la película Bailemos, que se estrena el 4 del 12, Joseph enseña hip hop en una academia tras la ruptura de su grupo. El baile recién empieza y las coreografías de la vida tienen muchos pasos inesperados, así que vamos a ver cómo pinta. Bueno, y terminando, tenemos Niños y Familia, en Cabalgando Libre, Spirit, una Navidad con Spirit, estrenada el 6 del 12. Lucky y su grupo quedan varados por culpa de una super tormenta de nieve
Que la pregunta es, ¿podrán llegar a casa antes de Navidad? Esto va para Vera. Bueno, tenemos reunión familiar en Navidad también, el 9 del 12. Se acerca la Navidad y Magdiel y su hermana se concentran en la competencia de canto de la iglesia mientras el abuelo enseña una valiosa lección. Una muy buena. Tenemos Rápidos y Furiosos, Espías a lo Grande. El 26 del 12, un grupo de adolescentes se infiltra en una liga de automovilismo de elite de bajo mundo. Al mando de una perversa organización que planea dominar el mundo. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, ya que llegamos al final. Espero les haya gustado esta recopilación con las series, películas y especiales que vamos a tener en Navidad, en el cierre de temporada del 2020 en la plataforma de Netflix. Así que bueno, les quiero pedir, si te gustó, dale me gusta, ya que mis queridos amigos, porque no son suscriptores, son mis amigos, cada vez somos más en esta comunidad que es enfocadísimo, ya que estamos muy cerca de los 500 suscriptores. Así que bueno, si te gustó, acordate, pulgar para arriba, dejame en la caja de comentarios ideas que quieras en próximos videos. No te olvides de compartirlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, que también tenemos, buscarnos como Enfocadísimo. Así que bueno, amigos, no me voy a ir, yo me voy, pero vos no te vas, porque te voy a dejar este video. Y este video, nos vemos la próxima.